Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su actividad. Regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo llevó al desierto por 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días y al final sintió hambre. Y el diablo entonces le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena esta piedra que se convierta en pan. Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Luego el diablo lo levantó, mostrándole en un momento todos los países del mundo, y le dijo: yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido, y se lo daré a quien quiera dárselo. Todo será tuyo si me adoras. La Escritura dice: adora al Señor tu Dios, y sírvele solo a Él. Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén y lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque las Escrituras dicen: Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. La Escritura dice: no tentarás al Señor tu Dios.